A mí siempre me gusta en los webinars hablar sobre la actualidad. No sé si habéis visto las noticias, que está un poco la famosa guerra, ha empezado entre ayer y hoy la guerra de las divisas. Si estás viendo el telediario, si estás viendo las noticias, seguramente estás viendo la guerra de divisas que está teniendo Estados Unidos y China. Muchas personas no entienden estas guerras porque existen, y básicamente las existen por algo que en inglés se llama el trade. El trade es el comercio internacional. Obviamente es bastante conocido que China es el mayor proveedor del planeta, y Estados Unidos, hay personas que esto no lo saben, Estados Unidos es el cliente número uno de China. Entonces, claro, entre esta guerra que hay, pues los países, aunque algunas veces sea difícil de creer, los países pueden manipular las divisas. Entonces, lo que hace Estados Unidos es devalúa el dólar, y China, para contrarrestar a ese mecanismo que hace Donald Trump, lo que hace es devalúa el yuan chino, y así lo que hace es que todas las empresas que compran en China puedan seguir comprando, y China no pierde todo el comercio internacional que tiene. Claro, tú estarás pensando, a nivel de país, ¿tiene sentido que China deprecie su moneda para que todos sus clientes compren en China? Pero ¿y qué pasa con todos los chinos ciudadanos, la persona de a pie, que de repente le deprecia su moneda? De la noche a la mañana, el yuan sencillamente vale menos. Pues eso es lo que pasa en el mundo financiero que conoces, y por eso es muy importante que prestes atención a este webinar. Por eso es muy importante que te quiero tomando apuntes. Yo tengo aquí mi boli, porque estoy constantemente tomando apuntes. Así que te animo a no solo participar en el chat. Tenemos un chat aquí que voy a poner hola para que puedas saber dónde está el chat. Y es muy interesante que tomes apuntes, hagas preguntas y pongas tu teléfono móvil al lado, a menos que nos estés viendo desde tu móvil. Pero no le hagas caso a todas las interrupciones, y en los próximos 30 minutos sería interesante que te centraras aquí con nosotros. Entonces, lo que estaba explicando es que entre ayer y hoy empieza esta guerra de divisas, y obviamente China como país gana, pero los chinos como ciudadanos lo que hacen es que pierden poder adquisitivo. Y como China tampoco deja, no sé si sabes, pero una de las clases medias más fuertes que existe en el mundo es la clase media china. Pero China no deja, intenta que el dinero no salga de China. Con lo cual, como los chinos básicamente les deprecian y el dinero, el capital se queda en China, pues esto es un poco el mundo en el que vivimos. Entonces, una cosa que, digamos, el primer punto del webinar de hoy no es sencillamente hablarte de la guerra de divisas, sino efectivamente qué es lo que ocurre con, por ejemplo, igual no lo habías pensado nunca, pero las tres divisas más importantes del mundo, que son el dólar, el euro y la libra de Estados Unidos. Pues yo recuerdo, hasta hace, bueno, casi siempre ha sido así, que más o menos, más o menos una libra es 1.5 dólares, y más o menos un euro es 1.2, 1.3 dólares. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas tres divisas están llegando a su paridad. Aquí te pongo en el ejemplo como una libra de Reino Unido con respecto al dólar, como la libra también está cayendo, esto ya no es 1.5, es 1.2. Yo puedo hacer la comparativa entre el euro y el dólar. Entonces, clico aquí y te das cuenta que ya no es 1.2, es 1.1. Con lo cual, estas divisas lo que están haciendo es bajar de valor, y la persona de clase media, la persona trabajadora, cada vez tiene menos poder adquisitivo. De hecho, el dinero tal y como está pensado no beneficia al ahorrador, penaliza al ahorrador. Ahora, si yo hago una cosa súper interesante y pongo aquí el dólar y pongo aquí el Bitcoin, esto quiero que sepáis que es el XE.com. ¿Cómo es posible que el Bitcoin
que es una moneda que la gente todavía no entiende, pues aparezca listada aquí en esta, con todas estas divisas. Ves el euro, la libra es de Reino Unido, el rupee de India, el dólar australiano. Si aquí está el Bitcoin y yo le doy a este botón amarillo, me sale que, lo voy a hacer de otra forma, que un Bitcoin son 11.716 dólares. Entonces, uno de los motivos principales, y este es el motivo principal por el cual tienes que prestar atención, es por el caso de que por primera vez en la historia de la humanidad, los gobiernos, los bancos, los países y tú y yo podemos refugiarnos o podemos tener la alternativa de en una guerra de divisas podemos ir al Bitcoin. Estamos en un mundo súper apasionante porque por primera vez estamos viendo cómo los inversores están cansados de perder en bolsa. Habéis visto que las bolsas americanas, el S&P 500, el Dow Jones, empiezan a bajar. Y claro, cuando los inversores pierden dinero, intentan irse a un valor refugio. El valor refugio por excelencia es el oro, pero ahora tenemos, digamos, lo que se llama el nuevo niño en el vecindario, que se llama el Bitcoin, que si te muestro dos cosas interesantes, pues igual cambia tu percepción acerca del Bitcoin. Y es que si vemos un poco la evolución del último año del Bitcoin, te das cuenta que básicamente, ¿sí? En agosto del año pasado estaba en 6 mil dólares y en agosto de este año está en 12 mil, con lo cual en un año todos los ahorradores de Bitcoin duplicaron su dinero. Si ponemos, por ejemplo, los últimos 6 meses, pasa exactamente lo mismo. Estaba en 3 mil dólares y ahora ha estado en 12 mil, es decir, los inversores multiplicaron sus ahorros por 4. Entonces estamos viendo tragedia con la libra esterlina de Reino Unido, estamos viendo tragedia con el dólar, estamos viendo cómo hay una guerra internacional para ir en contra del petrodólar, estamos viendo cómo el euro está sufriendo y aquí está el Bitcoin que ha hecho que los ahorradores, cualquier persona que tenía 1.000 dólares hace 6 meses o a comienzo del 2019, hoy tiene 4 mil dólares. Entonces, no, lo que quiero es, esto no es un consejo de inversión, lo que quiero es que prestes atención, que crees tu propia opinión, pero que también seas consciente de que hay una divisa internacional que tiene una correlación negativa con respecto a los mercados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los mercados se hunden, esto sube, esto que se llama Bitcoin, que igual no lo entiendes, esto tiene una correlación negativa, es decir, hace lo opuesto. ¿Y qué crees que van a hacer las personas con mucho dinero, que su trabajo es proteger sus fortunas? Pues van a empezar a poner una cantidad muy pequeña de su fortuna en un activo que se comporte de forma inversa a la bolsa. En la actualidad, en los bancos chinos, dinero americano, quedaros con esta cifra. En los bancos chinos provenientes de Estados Unidos hay 27 trillones de dólares sentados en China. Si tan solo el 0.1% de ese dinero llegara al mercado de las criptomonedas, estaríamos viendo cómo el valor del Bitcoin se duplicaría y llegara a 22 mil dólares. Entonces, estamos ante una guerra de divisas. Las divisas están teniendo, digamos, un impacto negativo. El inversor está asustado, las bolsas están bajando y el Bitcoin está teniendo un comportamiento estupendo. Así que con esta tesitura, tú te estarás pensando, ya José, pero número uno, ¿qué es el Bitcoin? Número dos, ¿por qué está pasando esto? Pues el Bitcoin, más que una moneda digital, que es lo que la gente cree, es un sistema de pagos de persona a persona sin intermediarios. Tiene servidores que se llaman los mineros. Y estos servidores no necesitamos de los bancos para enviar dinero de un punto A a un punto B. Es un dinero duro. Duro quiere decir que es limitado, que no se puede imprimir, es deflacionario, es decir, las personas que lo ahorran ganan dinero y básicamente le llaman el oro
digital del futuro, que yo creo que de lo del futuro ya no, porque es del presente. Vivimos en una era donde tienes que prestar atención porque estamos viendo la mayor disrupción financiera nunca jamás visto, y tú, si te quedas hasta el final, puedes ver cómo sacar partido de lo que está pasando con el Bitcoin. Esto es el Bitcoin. Ahora, tú también me estarás diciendo, oye, José, ¿y por qué pasa esto? Mira, esta noticia, que es desde hace 7 horas, creo que no sé si se ve mi pantalla. Sí, se ve tu pantalla. Vale, y se ve... Todo bien. Dame un segundo. ¿Y se ve dónde pone estos 3 factores? Sí, perfecto. Sí. Vale. Entonces, esta noticia, que está súper caliente, es como el pan horneado de las últimas 7 horas, te explica cuáles son los 3 factores macroeconómicos que están haciendo que el precio del Bitcoin supere los $12,000. Y básicamente son 3. Lo primero es lo que te estaba contando al inicio de este webinar. Las acciones mundiales se están desplomando. Los inversores están viendo cómo sus ahorros se están básicamente, es como sal en agua. El Dow Jones está cayendo, el Nasdaq está cayendo, y básicamente se empieza a convertir en el peor año comercial de la historia. Los inversores, la razón número 2 es que los inversores se están dando cuenta que Bitcoin empieza a ser una cobertura. Una cobertura quiere decir un valor refugio, un sitio en el cual yo me voy para aguantar todo este, digamos, esta tormenta que estamos viendo. Y el tercero es que Bitcoin se beneficia de los juegos de acusación sobre las monedas fiat. Lo que está pasando, el dólar es malo por esto, por esto, por esto, pero el euro es malo por esto, por esto, por esto, y el euro va a caer si Reino Unido se va y ocurre lo del Brexit. Pero si el Brexit ocurre, la libra no sé qué, y los yuanes chinos los deprecian, y el yen japonés. Entonces, cada vez está quedando más latente que las divisas, básicamente, las están abusando. La deuda mundial ya, digamos, es increíble, la pirámide, la burbuja, la estafa que han hecho todos los gobiernos a nivel internacional, y aquí tienes tú el Bitcoin, donde los, básicamente, cuando se habla mal del Bitcoin, hacen publicidad. Y los números están ahí. Has visto cómo en los últimos 6 meses el Bitcoin ha subido, en los últimos 12 meses el Bitcoin ha subido. Y también estarás diciendo, bueno, José, pero esto del Bitcoin, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues, ¿qué va a ocurrir con esto del Bitcoin? Yo lo único que te puedo enseñar son todas las noticias de los últimos 7 días que, por ejemplo, ya predicen que para finales del 2019 el Bitcoin va a llegar a 42,000. O sea, eso sería multiplicar el valor actual por 4. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice Pantera Capital, que es una de las grupos inversores más fuertes de Estados Unidos. Pero no para ahí. Dice que en el año 2021 puede llegar a valer 356,000. No me creas nada. Yo lo que estoy es llevándote a fuentes de información de los últimos. Si ves esta noticia, es del 24 de julio del 2019, y yo sí que escucho a Pantera Capital porque son empresas serias que hacen informes y que se empiezan a dar cuenta que efectivamente sus clientes y sus inversores les están preguntando por el Bitcoin y por las criptomonedas. Avancemos. ¿Qué dice JP Morgan? JP Morgan dice que el dólar americano puede perder su estatus de reserva mundial, que es exactamente lo que te estoy contando en este webinar. Estamos ante una guerra de divisas, los países están yendo en contra del petrodólar, y el dólar ya no es la reserva de divisas, porque hoy lo han devaluado. Imagínate que tú estás ahorrando dólares y llega Donald Trump y devalúa el dólar, pues a ti te baja también. Pero bueno, JP Morgan, esto es lo que dice JP Morgan exactamente hace 2 semanas. Sigamos. 21 millones de inversores americanos dicen que están interesados en invertir en Bitcoin porque el 79% de los inversores americanos cree en el potencial de crecimiento de Bitcoin en el año 2019. Hay menos de 21 millones de Bitcoin, o sea que ni siquiera hay un Bitcoin para cada inversor americano que quiere comprar Bitcoin.
Acuérdate la ley de oferta y demanda. Quizás te estoy abrumando con tantas noticias, pero quiero que te quede claro que algo está pasando y puede que tú no te estés enterando. El 28 de julio también hablan de que 42,000 parece que es una muy buena cifra. Voy a ir un poco más rápido porque Valen y Diego tienen muchas cosas que compartir también. Max Kaiser, que es una de las personas que trabajó en Wall Street hace muchos años, vaticinó esta semana que el Bitcoin va a llegar a $15,000, con lo cual se está acercando ya a los 13,000, y dice que va a llegar a $100,000 sin ningún problema. Y esto es todo lo que está pasando con Bitcoin. Bitcoin va a llegar a $100,000 en el año 2021 gracias a todo lo que está haciendo Facebook. Facebook está hablándole al mundo entero de las criptomonedas. Peter Brand dice que en la próxima onda parabólica, las ondas parabólicas es cuando el Bitcoin empieza a subir muy, muy fuerte, como puede ser, por ejemplo, te lo puedo enseñar, como ha pasado hoy. Si yo pongo el día de hoy, por ejemplo, ¿veis? Esto es una onda parabólica. Estaba a las, esto sería a las 6 de la mañana, estaba en $11,000 y en cuestión de básicamente 2 horas, pues subió casi $1,000. Después, a lo largo del día, ha vuelto a bajar. Y si te das cuenta, básicamente el valor de Bitcoin está como amaneció. Pero estas subidas se llaman las ondas parabólicas. Entonces, siguiendo yo con mis ondas parabólicas, lo único que quiero que entiendas es que efectivamente en la cuarta onda parabólica puede que el Bitcoin, en la tercera llegó a 20,000, en la cuarta llegue a 100,000. Y también es una noticia del 22 de junio del 2019. Un criptoanalista de Cointelegraph dice que el precio del Bitcoin puede llegar a alcanzar $100,000 en su próximo movimiento alcista. Otro analista dice que Bitcoin en su próximo movimiento alcista llega a las 6 cifras. 6 cifras quiere decir como mínimo $100,000. Esto es muy importante. Esto lo dice uno de los chairmans, que es una de las personas más importantes de la Reserva Federal Americana, y dice que vamos a volver a la era de las diferentes divisas. Tú estás acostumbrado a que en Europa se use el euro, a que en México se use el peso mexicano y que en Estados Unidos se use el dólar. Pero vamos a ver el momento en el cual, como pasa por ejemplo en Venezuela, que en Venezuela se usa más el dólar que el bolívar, y el dólar no es la moneda oficial de Venezuela. Pero es que en Venezuela también se utiliza Bitcoin y se utiliza Dash. Entonces, estamos entrando en una era en la cual ya en los países no necesariamente se va a utilizar la moneda de ese país, sino que vamos a ir a una multimoneda, a un mundo con diferentes monedas de, ni siquiera yo hablaría de ningún país, sino monedas de internet. ¿Ok? Y bueno, ves aquí sobre el Bitcoin sobrepasará la capitalización del oro. Es decir, en el oro hay $8 trillones, y si el Bitcoin llegara a $8 trillones, básicamente su precio se multiplicaría por 20. Y ya terminando, otro indicativo que para el 2020 llega a $100,000, y es increíble la cantidad de noticias que estamos viendo. Otra cosa que te quiero enseñar, tú dices, ya José, pero el Bitcoin yo no veo que se usa, yo no veo que en la calle yo pueda tomar un café. Pues las personas que saben utilizar criptomonedas sí se pueden utilizar, pero puede que el Bitcoin jamás se utilice. Puede que tú estés esperando que el Bitcoin se utilice para tú creértelo, y puede que el Bitcoin se convierta en una reserva de valor, en lingotes de oro, y que no se use nunca jamás, que el Bitcoin solo se use para que las grandes fortunas protejan su capital, como bien decía, en correlación a lo que está pasando en las bolsas. Entonces, no te quedes en la silla esperando a que el Bitcoin se use, porque puede que no se use nunca, que se use sencillamente como reserva de valor, sea la mayor oportunidad para arreglar tus finanzas y tú te quedaste esperando que el Bitcoin se use. Pero si tienes, dices, ya José, pero para mí es importante el uso del Bitcoin, pues aquí en esta noticia te dice que
un Satoshi es como el equivalente a un céntimo de Bitcoin. Para que te hagas una idea, ahora mismo un dólar son 10.000 Satoshis. Y un Bitcoin son 100 millones de satoshis, o sea, 8 decimales. Pues ahora mismo, un satoshi, que básicamente un satoshi es un dólar o un euro dividido 12.000. O sea, para que te hagas una idea de lo Sí, que... José, básicamente te refieres a la mínima expresión de lo que es el Bitcoin, Correcto. al céntimo más céntimo que se puede separar divisiblemente del Bitcoin. Exacto. Para que las personas me entiendan, estamos llegando a un punto donde tú vas a ver como en la cafetería de tu pueblo te van a decir, oye, tú vas a pedir un café con leche, lo vas a pagar con Bitcoin y te van a decir, son 20.000 satoshis, 20.000 satoshis, 2 euros. ¿Okay? Y de repente vas a ver que vas a ir a la cafetería de tu pueblo, ayer pagaste 20.000 satoshis y hoy pagas 2.000 satoshis. Es decir, dices, pero ¿cómo es posible que yo cada vez consumo lo mismo y pago menos, porque estás utilizando una divisa que es fuerte, que es deflacionaria y no inflacionaria? Entonces, en esta noticia te cuento cómo ya el Bitcoin, los satoshis, es 7 veces, o sea, es más fuerte, la mínima expresión del Bitcoin es más fuerte que el real iraní, el dong de Vietnam, la rupia de Indonesia y de estos países que ves aquí. Entonces, estos señores, esto está pasando en la actualidad. A mí me entran taquicardias. Yo ya no sé cómo decirle a las personas que los trabajos del futuro van a ser relacionados con las criptomonedas y con la blockchain, que hay que reciclarse, que hay que pasar a la acción, que esto ya no es un juego, que esto ya no es qué sé yo, una burbuja que va a explotar. Esta es la mayor transferencia de conocimiento de fortunas de la historia y tú tienes que aprender lo antes posible. Así que déjame revisar aquí, que tengo tantas noticias y tantos apuntes que llega un momento que me pierdo. Que no se te Vale. quede nada fuera, José. Aunque, aunque con lo que has vomitado ya, calculo que la gente tenga mucho que para darle vueltas a la cabeza, sí. Fenomenal. Entonces, ya un poco para ir centrando. Yo lo que quiero que te quede muy claro en el webinar de hoy es que el Bitcoin es un juego de grandes. El Bitcoin es un juego de gobiernos, de bancos, y grandes inversores que quieren proteger su capital. Y tú, que eres pequeñito como yo, si sabes utilizar no solo el Bitcoin, hay otras 2.000 criptomonedas, si sabes posicionarte, puede que te lleves una alegría financiera importante. Pero no solo hay que hacerlo por dinero, hay que hacerlo también por conocimiento, porque el mundo va caminando en esta dirección. Entonces, en el mundo en el que vivimos, hablemos de inversión. ¿En qué se puede invertir? Pues hay diferentes, yo le llamo pilares financieros. Tú puedes invertir, por ejemplo, en inmuebles. Cuando tú inviertes en inmuebles, es un buen pilar financiero. Pero el problema que tienen los inmuebles es que hace falta muchísimo dinero para comprar un inmueble. Puedes también invertir en bolsa, el IBEX 35, las 35 empresas más importantes de España, o el S&P 500, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Pero como estás viendo, las empresas están en un mercado en el cual podríamos estar ante las puertas de una crisis, las divisas de los países las están depreciando y la bolsa está cayendo. Con lo cual, a mí me parece que es un sitio donde yo personalmente no me gustaría ir. Creo que la bolsa ya tiene muchísimos años, la bolsa es manipulable y como decía un amigo mío que entiende mucho de finanzas, dice, ganar un dólar en la bolsa empieza a ser una tarea imposible. Quedaros con esta frase, ganar un dólar en la bolsa empieza a ser una tarea imposible. Así que de todos los pilares que hay, inmuebles, bolsas, un negocio tradicional, negocios de internet, el vehículo más rápido que existe es el vehículo de las criptomonedas. Entonces, con esto yo te presento 3 opciones, ¿ok? ¿Qué opciones tienes en el día de hoy? Pues una opción es sencillamente ser autodidacta o básicamente aprender por tu cuenta. Yo espero haberte despertado esa llama
con todas las noticias que te he presentado, con la guerra de divisas que te he dicho, has visto que el Bitcoin forma parte ya del sistema monetario, y entonces tú ahora puedes dedicar horas y horas y horas, y Valen puede hablar de esto, de meter 26 horas al día durante 3 años y perderte en todas las páginas web que hay, en todos los vídeos de YouTube que hay. Además, casi todos vivimos en un mundo anglosajón, donde la información más importante en cripto está en inglés. Y bueno, y al final, las personas que, por lo que yo he visto en estos años, las personas autodidactas, pues suelen perder mucho tiempo. Y en el mundo cripto, como tú tienes el control de tu dinero, puedes llegar a perder tus criptos. Pero bueno, es una opción. La segunda opción es apuntarte a un máster de blockchain o de, bueno, todavía no hay máster de criptomonedas, pero sí que es cierto que las 50 universidades más importantes del mundo, como puede ser Harvard, el MIT, ya están ofreciendo cursos y máster de blockchain. En España, a mí me consta que hay algunos másters de blockchain que me parecen súper interesantes, pero claro, dedicar 4 años a aprender acerca de este mundo y ver el Bitcoin en 100.000 cuando tú lo has visto en 12.000, pues puede ser un aprendizaje bastante caro. Y la tercera opción es algo que con cariño nosotros le llamamos el tridente del éxito cripto. Y el tridente de éxito cripto es tener todo el internet del planeta, digamos, organizado en una plataforma de vídeos, la cual puedes tener acceso hoy. Segundo, una comunidad como un WhatsApp que se llama Discord, en el cual puedes estar en contacto con todos los alumnos que tienen 1 año, 2 años, incluso 3 años con nosotros. Y finalmente, webinars como el que estás viendo hoy, pero webinars en privado, donde no solo respondemos a preguntas, sino que te contamos lo último que está pasando en el mundo cripto.